Thank you.
Hola, bueno, aquí estamos listo en este momento para dar inicio a este gran evento, motivo suficiente, pues dos celebraciones donde la familia Lala Pomavilla tienen el gusto de presentar en esta noche un gran evento que quedará pregnado pues en el corazón de todos ustedes aquí presentes. Bienvenido a todos los amigos invitados de la fiesta en esta noche. Dentro de un momento ya tendremos por ahí la presentación de los recién casados, como son Adrián Lala y Adriana Alvarado. Así que en un momento ya estaremos por ahí, los invitados estaremos recibiéndolo a ellos, por supuesto con un aplauso, con un emotivo aplauso para hacerles sentir ese calor, ese aprecio, ese cariño que se le tiene pues a la familia Lala. Así que bueno, si están listos los recién casados me avisan, si no pónganle una musiquita, síganle poniendo nomás una musiquita hasta que estén listos todos, ¿no? Bueno, ya está la música por acá, pueden agarrar su parejita y vemos a la pista de baile, bueno. Pero bueno, hasta eso, vamos a ver si ya por acá tienen que estar listos la salida de los recién casados. Ahí está mi compa allá en la pista de baile. Claro que sí, a ver, vamos con su máculo a bailar. Dile que me muero.
estamos entrando en calor por acá, claro que sí. Esto cada momento se pone más bueno. Así es. Así que ya mi gente por ahí comienza a bailar, a divertirse en esta noche. En esta noche por acá pues donde tendremos doble celebración, bautizo y matrimonio. Ahí está, bautizo y matrimonio. Oiga, motivo suficiente para celebrar a lo grande hasta la hora que el cuerpo aguante. Bueno. Thank you.
Bueno, en ese momento vamos a ponernos de pies y a recibir a los recién casados. Ahí tenemos Adrián Lala y Adriana Alvarado. Así es, en ese momento, claro, por supuesto, va a ser un poquito... Así es, ahí tenemos, a ver si me acompañan con un poquito, de repente, claro que sí. Ellos también están acompañados ya de su lindísima hija, así es, ella también esta noche, también este día recibió por las aguas bautismales, así es. Entonces, como dije hace un momento, es doble celebración, es casamiento y bautizo. ¡A ver, un fuerte aplauso! Así es. ¡Que viva los recién casados! Bueno, en realidad, pues, para nosotros, pues, señoras y señores, estamos reunidos en esta noche junto a todos ustedes, junto a Adrián y Adriana, en el más importante de sus vidas. Por esta razón, queremos, pues, desearles los mejores éxitos en su nueva etapa de su vida. La verdad que, aparte de todo, pues, que tenga una excelente salud, una gran comprensión, que son factores importantes para que un matrimonio y un hogar se realice de la mejor manera. Así que nosotros, pues, acá nos unimos a ese deseo de todos los invitados, quien te habla en este momento, por, digamos, tratarse de una excelente familia, son los mejores deseos, los mejores augurios para todos ustedes. Y que esta nueva etapa que hoy empieza, bueno, hace unos días atrás ya empezó, que la verdad que esto perdure para toda la vida. Son los deseos, pues, y a través de la, como son los santos sacramentos de la iglesia, digamos, lo que comprende, pues, las reglas, los reglamentos, queremos que sean felices. La verdad que pedimos un fuerte aplauso para ellos. Y a manera de eso, pues, deseamos una gran estabilidad. También queremos también felicitar a nuestro amigo, como es Nectario Lala, y la señora Josefina Pomavilla. Ellos, pues, casualmente, nuestro amigo Adrián, él está muy agradecido a sus padres por ese apoyo que le ha dado en todo momento. Yo estoy seguro que también, pues, ellos en ningún momento te van a quitar ese apoyo. Porque tratándose de buena familia, buenos hijos, cuando hay esa comprensión, siempre habrá ese apoyo, tanto para ti como para Adriana, que también pasa a ser parte de esta familia. Así que una muy buena felicitación para nuestro amigo Nectario y su esposa, quien pedimos un fuerte aplauso también para ella. Bueno, y no podría ser de otra forma también, como para cerrar con broche de oro, también, pues, el bautizo de esta niña. La verdad que ella, pues, ha recibido ya la bendición, las aguas bautismales dentro de la iglesia. Así que vea cómo aplaude ella. En realidad, quieren en este momento hacerle un saludo a los padrinos. En este caso, a los padrinos Manuel Reyes y la señora Rocío Gorosabel. Así es, y la niña Mayla Lala Alvarado. ¡Un fuerte aplauso para Mayla! Ahí están presentes ya los padrinos. En este momento, pues, ellos son los padrinos que en esta noche también están presentes aquí acompañándolos. Agradecimiento, dice, a los de la filmación, dice, al señor Rolando Lala y Florinda Quispe.
desde los Estados Unidos, ellos han, en ese momento, ellos son las personas que están firmando, y esa filmación pues quedará pues muy pregnada, un lindo recuerdo para toda la vida. Así que felicitaciones desde los Estados Unidos para ellos, como son Rolando Lala y Florinda Quispe. Felicitaciones a ellos también, un fuerte aplauso a la distancia, se puede levantar. Bueno, y no me queda más pues que de parte de ellos agradecerle a cada uno de ustedes, los invitados de la fiesta, de diferentes partes, familiares, ahí está mi compadre Quito, su esposa, todos los familiares, amigos que están aquí presentes, donde la presencia de ellos es demostrarle ese aprecio, esa consideración, ese cariño que le tienen a la familia Lala, a la familia Quituzaca, a la familia Pomapilla, a todos ellos, a los recién casados. La verdad que ellos pues ya se han ganado el aprecio, el cariño de todos los amigos presentes aquí también. Así que felicitaciones, y esta noche, como no es para menos, ellos han brindado esta fiesta para que todos ustedes compartan y celebren estos dos motivos tan importantes en la familia Lala. A ver, esos amigos, familiares. A ver, en este momento, ese fuerte abrazo. Así es, un fuerte abrazo de los recién casados, vea. Y no podía faltar esa vitamina ahí presente, vea. ¿Cómo está ahí la vitamina C? ¿Ah? Vea. En este momento también ellos haciéndose presente. Bueno, hay de todo y para todos. Buena gallina, buen pavo, buena vitamina, un complemento, por supuesto, tratándose de estos dos grandes motivos que en esta noche la familia Lala está preparado para todos los invitados. Bueno, por ahí puede pasar adelante las personas que deseen pues ser filmados ahí para que queden pues para la foto. Bueno, y esto son los mejores deseos pues para su nueva etapa, su nueva vida, para ellos. Bueno, ahí están pues los amigos, los invitados, familias que en este momento le están dando su respectiva felicitación, ¿no? Ahí está nuestro amigo Marlon, también su esposa dándole su respectiva y la recién bautizada también, vean como es Mayra Lala Alvarado, ella también pues sigue por ahí. Siguen por ahí ellos tomándose sus fotos. Por supuesto, con un arreglo muy, muy bonito. Ahí están entregándole los regalos. Entregándole, haciéndole entrega los regalos. Y que vivan los recién casados. En este momento se sigue por ahí
entregando los obsequios, los regalos, muestran ese cariño para con la familia Lala Alvarado. Familias, amigos, que están lejos también que han venido a compartir este día tan importante. Ahí está César Alvarado, también haciéndose presente por ahí, con su señorita hija, haciéndose presente también, y la foto del recuerdo. Así es, así que cualquier cosa, los videos para YouTube, la familia Lala, puedes buscarlo por YouTube. Muy numerosa por acá, muy numerosa por acá los invitados. Adrián y Adriana en este momento compartiendo con sus amigos, con sus familiares. Bueno, también seguimos agradeciendo a los amigos de la filmación y agradecer a las personas que han hecho posible para que esta filmación quede pues grabada, ¿sí? Y en cada una de las personas que también han estado aquí acompañando, agradecer pues a Rolando Lala y a Paulita Quispe desde los Estados Unidos. Ellos han hecho posible esa filmación para que este bonito programa, este bonito motivo, quede pues grabado en la retina de cada uno de ustedes. A ver, ¿dónde está el abuelito? Venga, abuelito, por acá. Venga, abuelito. Venga, venga. Ah, tatarabuelo. Tátaro, tátaro, tátaro. A ver, bueno, comencemos por Adriana, ¿ya? Por supuesto, unas palabras. Buenas noches con todos, agradezco a todas las personas por haber asistido al bautizo de nuestra hija Mayla Catalina Lala Alvarado y a nuestro matrimonio. También agradezco a mi suegra Blanca Florinda Quispe y a mi suegro Luis Nectario Lala por haberme apoyado, y gracias a ello pude organizar esta pequeña evento. Gracias por haber asistido a todas las personas. Gracias. Buenos aplausos, ahí está, pues, por supuesto. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, ahora pues tenemos las palabras de Adrián. Adrián. Bueno, ya no son novios, son ya casados. ¿Ah? Bueno, pero bueno, novios sí les podemos llamar, porque la verdad que yo pienso que en todo momento deberíamos ser novios, ¿no es cierto? Como que recién nos conocemos. Que debe perdurar toda la vida eso, ¿no es cierto?
Muy buenas noches con todos los invitados. Le doy gracias por haber asistido a este pequeño fiesta que hemos hecho. A mis vecinos, padrinos, a mis padres y a mis abuelos que han podido asistir. Y a mi madre. Le doy gracias por el apoyo que nos ha dado de la filmación. Y gracias, gracias por haber asistido y espero que lo disfruten. Gracias. Bueno, ahí está su fuerte aplauso. La verdad que pienso que sí, o sea, como tú mismo has dicho. Bueno, en este momento pues, alguien más de las personas que están aquí invitados, no sé, un familiar que quiera dar unas palabras. ¿Ah? No sé, aquí Don Quito. Venga, compa. Venga nomás. Claro, por supuesto, usted es uno de los principales dentro de la familia. Muy buenas noches con todos los invitados, amigos de Rosendira y de arriba de la sierra que han venido con todos los amigos. Disculpe esta fiestita que han hecho casi con mis hijos, pero no es porque crió conmigo la chica, así, y casó con Nectar y así. Ellos me respetan bastante. El hombre que casa ahorita me respeta bastante. Me dice papá, pero yo no soy papá. Eso, disculpen, acompañen toda la noche, si es posible, hasta las 6 de la mañana. Disculpando, disfruten, no sean malos, todo el público y todos los amigos, vecindades. Gracias. Bueno, ahí está, son aplausos, por supuesto, don Antonio. ¿Ah? Bueno, también agradezco a mi compadre, que es mi tía, le agradezco mucho por haber existido y haber estado conmigo acompañándome en todo este proceso. Muchas gracias, con todo. Bueno, claro que sí, ellos son Manuel Reyes y Rocío Gorosabel, ellos son los padrinos de la recién bautizada, la niña Mayla Lala Alvarado. Así que bueno, la verdad que es motivo suficiente para celebrar a lo grande, la familia Lala Alvarado. Nectario, su esposa, van a tirar la casa por la ventana en esta noche, de todo y para todos. Así que de aquí no queda otro que divertirnos al ritmo de nuestro amigo T-Jockey. Así que Javier. Javier Mick, por supuesto, claro que sí. Así que vamos a ver, ahí está la música ya. ¡Suelta! Así que vamos a ganar tu parejita. Bueno, por acá queremos la presencia de los recién casados para que rompan el baile. Vamos a ver,
Bueno, saludos para todos los invitados, todos los amigos, todos los presentes esta noche. Thank you.
través de la de YouTube. De con todos familiares y del recinto de Rosa Elvira, con todos amigos, parientes y vecinos. Gracias aquí, recién casado y recién bautizado. Agradecemos que están demostrando un cariño bueno a nosotros aquí en el recinto. Y de eso estamos celebrando a los recién casados y el y recién bautizado también, incluso dos eventos, una sola. Y todos los amigos de aquí de Rosa Elvira, gracias al padre de Estar Olala, de la mujer Josefina Pomavilla, y los abuelos que están aquí presentes, por la mamá del. Y por todos presentes, disculpen, vamos a brindar un vasito por recién casados y el recién bautizado. ¡Salud con todos! ¡Y que vivan los recién casados! ¡Que viva la bautizada! Bueno, claro que sí, pues estuvieron las palabras haciendo el respectivo vídeo. Claro que sí, dándole gracias a Dios, al Creador, por empezar de todos los inconvenientes que hemos tenido, pero seguimos compartiendo este momento largo, un momento alegre. Ahí está, claro que sí, por supuesto. Esto demostrándoles el gran aprecio, ese gran amor. Y cada sol, 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 y cada sol
Pereque del Bueno. Ahí está. Agarre tu parejita, agarre tu parejita. Y vemos a la pista de baile. Sale para el trabajo. A ver. Y de esta manera el perro me contesta.
Celosa, no quiero que sea tu amigo.
bien, al carajo. Muy poquito, pero dale. Dale a su mano, dale a su mano. El repetido calle bien bonito. Ya, estoy cansado. Para Camoga, los jugadores un poquito. Todavía no, pues sí, todavía está firmando él. No me estás con camógrafo firmando. No tiene tiempo, eso sí. Tiene que estar todo en ese video, ven, tengo que ver. Ahorita, porque le está. Porque no tiene tiempo. Para la cámara, a la cámara. Saludos, saludos. Saludos, papito macho, diga. Y que viva los recién casados. ¡Viva la bautizada! ¡Viva los invitados a la fiesta! Oiga,
¿Cómo lo goza mi compadre por ahí? Ajá. Música ecuatoriana. Eso. Y en las mezclas, Javier, ahí está, DJ, gozándolo, gozándolo, y para nuestros amigos de Estadio, ahí está el Estadio. Gracias. Desde Nueva York, para Rolando y Florita. Ahí está. Un regalo muy especial para tu hijo. Recuerdos que quedarán en el corazón de cada uno de ustedes. ¡Gózalo! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a la pista. A ver, esos caballeros, saquen a sus parejitas. Vamos a la pista. Vamos a bailarlo. Vamos a gozarlo. Y Adriana, ahí está Adrián demostrando ese cariño, ese amor puro y sincero a su esposa. A ver, compadre,
saque a mi comadre por ahí. A bailarle el muchachari. A ver la señora Marlene. A ver, agarra esa parejita. Vamos a ir, eso. Rosita perfumada. Gozándolo. Se animó mi comadre. Se animó mi comadre. A la pista mi comadre y mi compadre. Vamos a ver. Gozándolo. Pásalo, compadre. Ahí está, ahí está. Gracias, gracias, Adrián. Felicidades. Esta alegría de borrarte de Adrián por acá. Por tu cuerpo, claro que sí. Y Adriana. Y que vean los padrinos. Ahí están los padrinos. ¡Eso! ¡Que vean los que bailan! ¡Ahí está el nectario! ¿Ah? Y abajo dicen los que no bailan. ¡Fuérdenme o bailan! Lo que pasa es que esto es hasta las 6 de la mañana. ¿Ah? Ellos toman la batuta de ahí por allá. Para el compa Guayamame, ahí está, ¡gózalo! ¡Tu pareja! César y su pareja, vamos. Si la policía llega y el baile quiere parar, le mandamos la más buena y nos ponemos a bailar. Se quiere traer los aros que ya no pueda tomar. Mamá me dice que nos vamos para la casa a rematar. Demostrando cómo se baila la música por allá. Vamos, Adrián. ¿Eh? Ya, esa es con la cuñada. ¡Ah!
decir. Y sube la temperatura cada vez más. Porque esto se pone candente. Señora chichera, véndame chichitas. Ya tiene chichas, guárdese cositas. Ya tiene chichas, guárdese cositas. Y una cervecita. ¡Qué la receta, Carlos! Señora chichera, ábrame la puerta. Que conmigo bebé, hasta que amanezca. Que conmigo bebé, hasta que amanezca. Una botellita. ¡Y me los dueños de casa! Ahí está el cambio. Está bien por la mesa. Para que lo baile de color. Se la juventud de Maraví. Y en las mezclas. Javier DJ. Señora chichera, me da mi chichita. Oiga cómo baila la cuñada. ¿Ah? ¿Cómo se mueve la cuñada? Vea, ¿cómo le hace dar esa vuelta ahí? ¿Ah? Vea. ¿Ah? Y así como baila la cocina. Arrasando con todo. Ajá. El abuelo. Que baile el abuelo. Ahí está el abuelo. Que baile el abuelo. El amigo Quispe. Eso. Cuatro, cuatro. Sucho. Eso. Que baile el abuelo. Que baile, que baile. Con su pareja, gozando, claro que sí, esta noche, para mi compadre y mi compadre, ¿ah? Para los padrinos, a este traguito, y para la mamá de la recién casada, ahí está. El amigo Sucho, y animó por ahí, y la esposa, eso. Y la alegría, escucha la música ecuatoriana. Y gente de Jerez, de la suave de Cañar, de todo. Para sentirme feliz, quiero encontrar.
para Héctor Alvarado, brindando, brindando en esta noche, la señora Emma, la Emma. Ahí está Adrián con Sándalo. Que yo te ame, que yo te ame, que yo te ame de verdad. Como todo yo te perdone, dime que ame mi vida de alegría. Como todo yo te perdone, dime que ame mi vida de alegría. Thank you.
temperatura por acá a 40 grados. Porque esto está caliente por acá. Y para la novia, para la recién casada por aquí, ¿eh? Vamos. Bueno, saludos cordiales para toda mi gente por acá, esta gente que bailadora, los amigos que están bailando. Para YouTube, eso.
está, agarro. Y para la señora Josefina, ¿cómo lo goza? Y para la recién casada, mi amiga Adriana, Adriana Alvarado, ahí está, ¿ah? Así es. Qué cara de felicidad que tiene la amiga Adriana. Adrián Fernández. ¿Tú crees que yo soy ausente? Y ese amaneco de tu mente. No te pido que vayas lejos. A ver el nieto. Que baile con la abuelita el nieto. A ver, Adrián, Adrián, baila con tu abuelita. Bailando, zapateando, bailando, zapateando así. Está
zapateando, zapateando. Oiga, ¿cómo estamos en calor? ¿Con qué temperatura? Por supuesto que sí, porque mi gente está prendida. Mi gente está prendida. El papá de la recién casada, eso. La alegría y el sabor de esta noche por acá. Vea cómo lo baila el estadio. Ahí está demostrando el estadio cómo se va en esta música ecuatoriana. ¿Ah? Oye, el estadio, que si te batiste para dos. El estadio con dos parejas. Para cuatro, a la serie por el cable, pues. ¡Ah, chuta! Está bien, claro, disculpa nomás, disculpa. ¡Ahí está mi copa! ¿Ves? Para el
puede, sí puede, en el estadio. ¿Ah? Sí puede. Ahí está, bailándolo. Cuidado, cuidado. ¡Que viva la novia! Ahí está la novia. ¡Ajá! ¡Y que viva los que bailan! ¿Y los que no bailan? ¿Ah? ¿Ah? Ah, ya, que vean los que bailan, ¿cómo? El abuelo. La nieta. Ahí está el abuelo y la nieta. Ahí está, pero se paró por la música. Ahí está mi comadre, ahí está bien, con el amigo, eso. ¡Se prendió la fiesta! ¡Ahí está mi compa! A ver, compa, báilalo, báilalo, báilalo. ¿Ah? Salud,
súper bendiga. Y para mi padre. Cantamos para que cuando el mundo habla conmigo, dice, ¡oh, salud!
Oye, chiquita bonita, no corres de tu corazón. Cuánto amor me tiro hasta cuando yo he hablado por ti. Nunca te corté. Sé que te va a doler cuando estés feliz y no sea contigo. No soy eso. Junto a mi padre, crucé con este. Ahora necesito encontrar, ahora
Mario. Ya nos pasamos por ese. Esta es la música ecuatoriana, el baile típico. ¡Que vivan los que bailan! ¡Que vivan los que bailan! ¡Sí, sí! ¡Que vivan los recién casados! ¡Que vivan los recibidos! ¡Eso! ¡Y esas palmitas arriba! ¡Palmitas, palmitas, palmitas! ¿Cómo dice Maestro Manalico? ¡El amigo Chucho! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que no toma? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¡Oiga, cómo lo baila la comadre! ¿Cómo lo baila la compadre? Por ahí sí. ¿Ah? Eso, eso. Para todas partes del mundo, así que báilalo bien, báilalo bien. A ver, vamos, vamos, vamos. Llegan los compadres, llegan los hijados. Ecuador, Ecuador. Directo para Nueva York. Ese filme, esa filmación para mi gente de Nueva York. Desde el gran recuerdo, desde Rosemilla, Ecuador. Thank you.
se goza. Música ecuatoriana. Otro. Y para amigo Sucho. ¿Cómo bailamos? ¿Ah?
¿Ah? ¿A quién se votó? ¡Otra! ¡Del cañón! ¡Capítulo de Simón!
agarra su parejita, agarra su parejita. Arregla tu mujer de San Rafael, el como de Luisito, a volver a gozar. Cuando llega la chiquitita, mi patio se quemaron. Cuando llega la chiquitita, mi patio se quemaron. Compa cuando viene que la patio se quemaron. Compa cuando viene que la patio se quemaron. Así contra el pueblo de Chiquilá, llevaron un patio a los cielos. Contra el pueblo de Chiquilá, mi patio se quemaron. Contra el pueblo de Chiquilá, mi patio se quemaron. Rosita bonita,
aquí está, vea, con su nieta ahí. Ahí está, su nieta. Ya que sí. ¿Ah? ¿Sí o no, Adriana? Yo creo que está bonita, yo tengo que ir a atender. De los males que está por ver, que se quería lastimar. Que yo también lo necesito. ¿Cuándo la llevan para la gente? La recién casada. Ahí está Adriana. Adriana. Con tu abuelito, güey. Ahí está. Claro que sí. Si se está por visitar, que no me necesita doler. Por amor, quiero despedir. Buscando un pico. ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! Gozando, bailando, gozando esta noche.